Todos contamos un cuento alguna vez en nuestra vida, de pequeños o de adultos como una forma de salida. Algo que inventamos como los cuentos aquellos que leímos y disfrutamos, no son falsos ni engaños. Son historias sin malicia, verdades de a mentiras. Mejor un cuento de fantasía que realidades aburridas. Y no es que no sucedió, solo es lo que puede ser, lo que no fue, pero pasó. No es de saber, sino creer. ¿Y tú, cuántos cuentos cuentas? Para regalarte 1000 chocomentas, muchos libros lindos que leer y un cuaderno, a ver qué inventas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en DGESTV con este taller de creatividad literaria y bueno, introduciéndonos a este maravilloso mundo de la escritura de la palabra y de los cuentos. Pues para cuentos, sabemos que quien los cuenta mejor es Rosalí de la Fuente, que nos visita desde Tulancingo, Hidalgo. ¿Cómo estás, Rosalí? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buen día. Buen día a todos, a todo el auditorio que nos está escuchando, que nos ve. Y bueno, pues venimos de allá precisamente, de Tulancingo, Hidalgo, que es la tierra de, lo, de los guajolotes, de la rica barbacoa. Y ya ni diga. Pero ¿qué crees? Que también de grandes poetas, de grandes escritores, entre ellos Ricardo Garibay, también el caricaturista Gabriel Vargas. Es del mero Tulancingo. Es del mero Tulancingo. Bueno, a lo mejor muchos de nuestro auditorio no lo llegó a conocer. Bueno, los chicos son, no, ¿verdad? Exacto, porque eran las caricaturas, los tiras cómics, ¿no? De precisamente la familia Burrón. Pero los maestros sí, seguramente se acordarán. No, y además, de Regino, de Borola. Pero además están los libros, ¿no? Claro. Perúa también tiene, tiene toda la colección. Y en nuestra colección de libros de Rincón en la biblioteca está una maravillosa selección de estas historietas de los Burrón. A mí me gusta decir que la familia Burrón eran los Simpson, ¿no? De nuestra época. Los Simpson mexicanos, pero muchos exacto, años antes, ¿no? Exacto. Sí. Así es. Sí, tienes sí. razón, no lo había relacionado. Sí. Pero muy buena idea. Además, bueno, así sucede con la literatura, ¿no? Así es. Con la escritura. Nada es nuevo, no hay cosas que nosotros vamos a inventar. Es la forma como nosotros lo vamos a tratar, cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a contar. ¿Cómo vamos a contar un exacto, cuento? ¿Cómo lo vamos a contar? Eso es importante. Fíjate que ahorita que dijiste Tulancingo, bueno, Hidalgo es una tierra maravillosa de historias, de leyendas, de mitos, pero no todo es leyendas, ¿no? En un cuento, no todo es, porque asociamos la palabra cuento a esto como, cuéntame un cuento infantil, ¿no? Pero todo en la realidad, cualquier cosa puede hacerse un cuento. Bueno, de hecho hay hasta una expresión, ¿no? Que se dice, ya, ¿cómo te gusta hacerle al cuento? Ay, no le hagas al cuento, ¿no? No, no le hagas al cuento, ¿no? Claro. Porque bueno, al fin y al cabo el cuento nos vamos a basar en nuestra imaginación, pero también, claro, tomando ideas de la vida real. Hay quien dice, bueno, es que la lectura, la escritura no es personal. Yo siempre digo, bueno, es que todo es personal, porque somos personas. Por supuesto, ¿no? Refleja todo, tu forma de ser. Y todo es vivencia también. Todo es vivencia, todo es conocimiento, es reflexión e imaginación. Y bueno, lo fundamental es también el lenguaje, la palabra. Claro, pero escribir cuentos, como decimos coloquialmente, no son enchiladas, ¿verdad? Bueno, hasta las enchiladas cuesta trabajo hacerlas. ¿Verdad? ¿No? El mole rico. Rosalí, ¿por qué no comenzamos diciendo qué es un cuento? Bueno, mira, un cuento es jugar con la imaginación, como lo estábamos diciendo, es jugar con el lenguaje. Hay una estructura literaria para elaborar un cuento, pero no es una receta tampoco, es como la receta del pastel, ¿no? Exacto. La receta del pastel te dice, vas a llevar estos ingredientes y tiene que hacer a este grado la cocción y lo ves tú en la revista y queda maravilloso. Y a veces cuando lo hace uno, no tiene la misma presencia o ya le cambiaste un ingrediente, pero igual hasta lo superas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta es esa, ¿no? Yo te podría dar, no hay una definición exactamente en lo que es un cuento, una novela, una narración, una leyenda, un poema, una poesía, todos van relacionados, todos claro, van interactuados. Claro, claro. Pero bueno, sí, el cuento tiene su estructura,
esta estructura que nos va a ayudar a que nosotros no nos perdamos. Porque bueno, igual pasa como te decía con una receta del pastel, ¿no? De repente te emocionas y ya le pusiste más, ¿no? De más y a lo mejor te queda muy recargado el sabor, claro, ¿no? O queriendo reducir las calorías le quitas mucho azúcar. Y ya quedó desabrido. La idea del cuento es eso, ¿no? Qué bonita idea. Que sea agradable a la vista, ¿no? Desde que lo ves, a veces hasta con una imagen o con el título. Con el título. Que ahí la magia del cuento empieza también en poner el título adecuado, que a veces es lo último que pones, ¿no? Por supuesto, sí, claro, tenemos la idea al principio, pero… Pero bueno, tenemos una idea básica desde mi punto de vista de lo que es el cuento. Para empezar, a diferencia de la novela, es que sería breve un cuento, ¿no? Corto. Bueno, corto. Muy bien. Vamos a tomar, me pongo de pie. Voy a tomar un… Bueno, ¿qué te parece si comparto uno de mis cuentos? Ah, perfecto, ¿te parece si leemos uno de tus cuentos? Entonces me siento de nuevo. Y leemos un cuento y ya entonces también hasta como que lo tomamos de ejemplo. De ejemplo, ¿no? Precisamente. Que me encanta porque uno va a talleres, uno va a aprender y generalmente nunca son nuestros cuentos los ejemplos, sino de grandes escritores. De otras personas, ¿no? Claro. Cortázar, Arreola… Pero la buena noticia es que todos podemos escribir un cuento con supuesto. Disciplina y con técnica y con mucha imaginación. Mucha lectura. Y mucha lectura. Porque esos son nuestros ingredientes también, el lenguaje que vamos a adquirir, las palabras exactas, el ritmo que también debe de tener nuestro cuento. Pero bueno, vamos a compartirlo. Sí, por favor. Me encanta. Si quieres te le detengo el micrófono, así, para que tengas las manos libres. Y le titulé La espera. Han transcurrido 4 horas y sigo esperando. No debiera, pero aquí estoy. Sigo mirando la tarde a través del empañado cristal de la ventana. Trazo líneas con mi dedo índice, haciendo y deshaciendo dibujos tontos. ¿En qué momento llegarás hasta la puerta de la casa? Mientras escucho nuestra canción, la flama de la vela derrite minuto a minuto, sin consideración alguna, la parafina que se esparce caprichosa sobre el mantel. En el ambiente ha dejado un aroma a sándalo. Es nuestro primer aniversario. Nunca llegaste. En la mesa lucen los vasos vacíos junto a la intacta botella de whisky, finos quesos y pan de centeno. Los hielos se han convertido en agua. Las uvas lucen despechadas y las flores comienzan a marchitarse. Me siento absurda con el vestido entallado que aún traigo puesto y mis zapatillas rojas de expectativas amorosas. Enciendo un cigarrillo. El humo se pierde en el aire ante mi inocua mirada. Utilizo el cenicero que compramos en las vacaciones que tomamos a la playa. Rompo a llorar, desgarrada, entrecortadamente por suspiros. Suspiros que pudieron haber sido besos. Patético. Así han transcurrido para mí la noche fría, solitaria y lluviosa. Sin luna, en penumbras. El deseo se ha esfumado. Limpio lo que me queda de maquillaje en el rostro y tiro a la basura mi corazón roto. Igual y mañana lo recojo. Por lo pronto, en la almohada busco consuelo. En el sueño, olvido. ¡Wow! ¡Qué final! ¡Qué final, Rosalí! Un momento breve de una vida, a lo mejor una tarde, ¿no? Se convierte en toda una historia. Y aquí no nos han dejado también colgados, de repente, ¿no? Como dicen los chavos, plantados, ¿no? Bueno, los chavos se dicen, ya me dejó a quien visto. ¿No? Y sin embargo, bueno, uno trata de darle precisamente a este cuento ese sentido, digamos, poético también, ¿no? Porque los cuentos pueden ser poéticos. Exacto, ese lenguaje que también tratamos de ocupar o que ocupamos. Claro. Que también lo hacemos sencillo, porque a veces no quiere decir que tengamos que hacerlo rebuscado. O sea, esa también es la magia del lenguaje. Hacerlo sencillo, pero tampoco trivial, o como algunos le llaman, situaciones comunes. A mí, mira, lo que me sorprendió ahorita de tu cuento es el final, ¿no? Porque estamos esperando. Ah, claro. ¿No? El cuento siempre tiene que cerrar. Exacto. No puede quedarse así como en la expectativa de qué pasó. Sí se puede.
porque además en la literatura todo puede pasar. Wow. Todo es posible. ¿No? Pero también decía Cortázar, ¿no? Un gran cuentista argentino, decía, bueno, en la literatura pasa como en una pelea de box. Dice, la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut. Por supuesto. Entonces, siempre se espera ese final, es el final que, como tú dices, esté cerrando, ese final que atrape y que sea, que lleves al lector por un camino y que de repente como que lo saques, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la idea del cuento precisamente es, tú me decías que es un cuento, bueno, yo te decía, bueno, la estructura, ¿no? La estructura tiene que tener de, a ver, te ayudo. De este lado y luego te pongo aquí el micrófono, yo te lo pongo para que… Apoyo mi rodilla. Entonces, vamos a poner aquí que el cuento tiene que tener un inicio, ¿sí? Debe de tener un nudo y un desenlace. Desenlace. Es lo ideal. Esto es lo ideal. Es también una base como para no perdernos. Claro. ¿Sí? El inicio. En el inicio yo voy a empezar con mis personajes y voy a atrapar al lector. Cuando yo escribo un cuento, lo primero que tengo que tratar de hacer es que tú te prendas de mi cuento. Que me atrapes y no me dejes ir. Exacto. Por ejemplo, yo aquí empiezo, han transcurrido 4 horas y sigo esperando. Claro. Está esperando estar en la cola de las tortillas o qué. En el metro. Entonces, yo trato de ir involucrando, pero sobre todo de atraparte. Ya una vez que esté el inicio, yo voy a poner el nudo. ¿Qué es el nudo? Es lo que yo te voy a contar. Sí, decía un amigo, la carnita de la historia. Exacto. Es el tema del cual yo voy a hablarte, ¿no? Así es. Que puede ser un tema amoroso, puede ser un tema trágico, pasional, amistoso. Podemos abarcar muchos, pero en el cuento, al ser breve, generalmente también estamos hablando de uno o dos personajes. No más. No más, o de un nudo también, digamos, relativamente sencillo, no tan complicado. Porque la novela lo que nos permite es precisamente hablar de muchos temas, hablar de muchos personajes, de muchas situaciones. El cuento lo vamos a ir llevando como que de la manita y vamos a tratar de que sea un trama, nada más. Claro. Ya con sus encantos, con sus trampas también, ¿no? Con personajes que le llaman secundarios. Perfecto. Este sería el nudo, que sería la historia, pues, que vamos a contar. A lo mejor se ve muy chiquita la letra, ¿verdad? Estoy pensando. Pero ahí con la cámara hacemos un acercamiento. El desenlace. El desenlace, bueno, exactamente, va a ser un final. Un final que yo le voy a dar y que el lector se quede con esa sensación. Yo creo que a ti te ha pasado más de una vez. Por supuesto. Esa sensación que dices, ¿qué pasó? ¿Qué o sea, espérate, lo voy a leer otra vez porque me impactó. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de lo básico del cuento. Hay otros aspectos. Si gustas, compartimos otro de mis cuentos. Sí, por favor, otro de tus cuentos. Bueno, míos, que bueno, pues son ya también de todos, ¿no? Porque, mira, todos fuimos chavos alguna vez. Todos. Todos fuimos jóvenes y nos gusta escribir. Desde la cartita que se le da a los Reyes Magos hasta la cartita que le das a la chica de la cual nos enamoramos, ¿no? Así es. O el chico del cual nos enamoramos. Pero cuando tú ya estás escribiendo para que otro te lea, tienes que tener ese cuidado de que tu escrito exactamente tenga una calidad literaria. Porque, que me entienda lo que quiero decir. Y que transmitas exacto la transmisión, ¿no? Así es. Ese sentimiento, esa idea. Porque bueno, también escribimos de lo que nosotros vamos aprendiendo a través de la vida y de nuestros problemas, porque también ahora, bueno, claro, los jóvenes tienen conflictos, bueno, no nada más los jóvenes, también los adultos. Y al escribirlo, es una forma también de desfogarte. Una catarsis, ¿no? Y de repente te das cuenta que nuestros problemas y nuestras vivencias y nuestras formas de ser también son muy similares, ¿no? A los de los demás. Esa es la sorpresa. Oh, no estoy solo en este mundo con esta carga que traigo, ¿no? Me identifico con un personaje, claro, ¿no? Claro. En la revista que traemos de otoño. ¿Hacemos el comercial? Sí. Revista literaria Hojas Sueltas de Otoño. Esta la editamos precisamente en Tulancingo Hidalgo. Es con mi compañera Ernestina Guerrero, una gran poeta también. Así y es. Pedro Romero. Son los editores de Somos la los revista. Los editores, lo publicamos cada 2 meses. Y bueno, es un equipo de colaboradores también.
Muy padre. Altamente muy padre. Recomendable. Ajá. Bueno, si se dan una vuelta por Tulancingo, busquen la revista. ¿En dónde se vende? Ahí la tenemos en la librería de Dinosaurios y Dragones y también la tenemos en el antiguo vagón artesanal, que está en el patio de maniobras, donde está también la estatua del santo. Ay, mero. Del enmascarado de plata. Vamos a ir a Tulancingo solo por la revista. Bueno, por ahí saludan a Rodolfo Guzmán también. El santo, el nuestro santo. Querido santo. Rosalí, nos están quedando 10 minutos. Ay, no me digas. ¿Tú crees? Bueno. Siempre queremos, bueno, aquí además son bien amables aquí, nos regalan más tiempo, pero no hay que abusar. Bien, otro cuento tuyo. Mira, este lo titulé Sentencia. Adelante. Sentencia, y dice así. No recuerdo o no quiero recordar de quién fue la propuesta. Los dos estuvimos de acuerdo. Fue duro, muy duro. Era nuestro segundo hijo, una niña hermosa. Cuando llegamos a casa con ella nos sentimos dichosos y plenos. Su hermano de 3 años quedó maravillado al verla, tan pequeña, indefente e indefensa y aparentemente perfecta. Los médicos no detectaron ninguna anomalía, había sido un parto normal y sus signos vitales eran los adecuados. Sin embargo, mi intuición de madre me decía que algo no andaba bien. La lactancia fue muy difícil y tuvimos que recurrir al biberón. Tampoco funcionó. La pequeña mostraba constante reflujo, no ganaba peso, al contrario. Su cuerpo empezó a desproporcionarse, su respiración a ser difícil. Lloraba poco y su movilidad era casi nula. Las consultas médicas fueron cada vez más frecuentes. Su atención urgía más de mi tiempo. Pedí tantos permisos en el trabajo que optaron por liquidarme. A nuestro hijo mayor no podía brindarle la atención que necesitaba y tuve que mandarlo a guardería. Los gastos iban en aumento. La tristeza era mi constante sentir. Las desveladas y la incertidumbre se revelaban en mi rostro, el agotamiento en mi cuerpo. A los 6 meses y 4 días de haber nacido, después de infinidad de estudios, pruebas y análisis clínicos, el médico especialista dio el diagnóstico. La vida como yo la conocía se derrumbó. Fue una tarde de junio cuando sucedió. Con toda intención llenamos la tina de baño con agua tibia. La ley no nos importó. Preparé la toalla, su vestido amarillo, su loción y su diadema. Tomé aquel patito de hule que siempre ignoró y supliqué introspectivamente que aquel baño fuera igual que los de siempre, que ella no me mirara, que no me sonriera, y cerrando los ojos por un instante la solté. Salí corriendo del baño sin mirar atrás. Lloré sin parar hasta el día del entierro. Mi pequeño ángel es ahora uno de mis peores demonios. ¡Wow! No, es que esto es hasta de que se te eriza la piel. No, el alma interna, bueno, el alma siempre es interna, pues esta parte interna de cada quien, ¿no? Lo que sucede en la mente cuando pasan situaciones de este tipo. Algunas veces me he preguntado si eso pasa en la vida real, porque nosotros sabemos que hay mujeres y padres también muy valientes que cuando tienen un hijo con capacidades diferentes, lo enfrentan. Lo enfrentan, exacto. No, pero sí ocurre, déjame decirte que la triste noticia es que sí ocurre. Ahora, yo como este narrador, que es para empezar en primera persona porque está hablando ella, ¿sí? Yo trato de no meter juicios, no trato de meter exacto. juicios. Sí, claro. Si ella hace bien, si ella hace mal. Lo más neutral si ellos son, posible. Si ellos son egoístas. Uno como escritor, al escoger el narrador que tú estás creando, decían precisamente ayer en mi taller con el maestro Diego José, en la Casa de Cultura de Pachuca, decía, bueno, es que el narrador es tu personaje más principal de todo tu cuento o de tu novela o de tu libro. Claro, claro, sí, el que lleva la voz. Es el que va a llevar la voz y va a tratar de ser diferente a ti o como tú lo quieras mostrar también, ¿no? A
lo mejor va a ser agresivo, va a ser un juez imparcial, pero de lo que se trata es eso, de que el que lo lee haga su propio juicio y que lo mueva, ¿no? Porque la escritura es como cualquier arte, o sea, se trata de mover emociones, por supuesto, se trata de que te lleve la reflexión, se trata de sacarte también de ese entorno a veces monótono, ¿no? Al que estamos inmersos y ver el lado poético, porque historias hay muchas. El asunto es miles contarlas, así es, y modificarlas. Cuenta la historia, contarlas, ¿no? Porque desde nuestros ancestros, ellos se reunían en cuevas y contaban ya las historias, ¿no? Así es. Alrededor del fuego. Después viene la escritura, que es precisamente lo que nos da la historia como hombre cuando empiezan las civilizaciones. Y después, bueno, el libro y el lenguaje, que bueno, ha evolucionado, que la palabra también va cambiando y las formas de escribir también, por supuesto. Bueno, a nosotros si nos dan espacio nos seguimos hablando horas y horas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Rosalí, quiero agradecerte así de corazón que hayas venido hasta acá a compartir todo esto que sabes. Tenemos 5 minutos todavía, ¿podemos leer otro cuento? Ah, me parece muy bien. Sí, por favor. Y bueno, yo sí quiero hacer esta anotación para los chicos. No se sientan intimidados ante una hoja en blanco, ¿no? Claro. Al principio es así como que escribo. No, mejor no escribo nada. Esto es un proceso largo. Primero escribes, haces un borrador, lo corriges, luego otra vez, ¿no? Pero además vas adquiriendo experiencia, ya cuando te das cuenta ya eres un gran escritor y no necesitas ser Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Claro. García Márquez, que son los grandes del literatos de todos los tiempos, pero sí una persona que sabe decir lo que siente, ese es el éxito. Claro, y ¿no? La disciplina, porque es como todo, ¿no? Por supuesto. ¿No? O sea, entre más lees, entre más escribes, porque lo ideal también es en un cuento es que tú busques, como ya decíamos, el lenguaje, pero hay detallitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que no sea repetitivo con las palabras. Las palabras, ¿sí? La puntuación, la ortografía. Eso es básico, ¿no? Las cacofonías, que son que estés repite y repite. Los mismos sonidos, ¿no? ¿No? Ajá. O los adverbios que empiezas con terminación mente y últimamente, las cosas se me han… Jamás mente. Bueno, esa no existe. Son pequeños vicios, ¿no? Que claro, también, pero que los vas notando y lo vas puliendo con el tiempo. Que los dejas reposar, claro, así como claro. En la cocina decimos macerar, en la literatura maceramos nuestros escritos. Sí, se dejan guardar en el escritorio y después los sacas y los vuelves a leer y vuelves a aportarle, ¿no? Y cuando tu mamá te diga que tu cuento es extraordinario, no le creas. Bueno, créele una parte. Una parte nada. Bueno, a mamá y a otra persona, o sea, da a conocer tu texto, lee, que los demás lo lean. Exacto. Y vas a encontrar de todos, estate preparado para los que les guste tú lo que escribes y para los que no, porque así va a ser todo el tiempo. Claro, ¿no? En eso estamos. Adelante, Rosalí. Bueno, lo titulé Morir por nada. Tercera vez que golpean la puerta, pero a esta hora y en este paraje desolado, igual y tan solo es un sueño. Son las 3 de la mañana, hace frío, los perros ladran. Empiezo a dudar. Me esfuerzo por volver a dormir. Me rehúso a pararme de la cama. Un sopor invade mi cuerpo. Había olvidado cómo se vive en el campo. Aquí el tiempo se alarga. Hay más carencias y pocas comodidades. ¿Otra vez la aldaba? ¡Maldición! Pésima idea haber venido. El temor me asalta. Agudizo el oído y escucho el ulular del búho, el aullido del viento, la agitación de las ramas de los árboles pegando en la ventana y el vuelo sorpresivo de un ave trasnochada. Ahora, un lejano llanto, lastimero y suplicante, eriza mi piel. Con la manta de lana cubro todo mi cuerpo para bloquear mis sentidos. Es inútil. Mi respiración se agita y siento el palpitar acelerado de mi corazón. Oigo cada vez más cerca el llanto que se ha transformado en sollozo. Lo percibo a mi lado. Mi cuerpo se paraliza. Delirante, no puedo ni quiero moverme. Mierda. Alguien al pie de la cama
jala lentamente la manta. Quiere despojarme. Me aferro a la frazada. No pienso. Los gimoteos se convierten en risa y mi vista se empieza a nublar. No alcanzo a verle el rostro, la garganta se me cierra, en mi boca seca y pastosa queda atrapada la súplica. Que alguien me ayude, Dios mío, que alguien me ayude. Sus padres llegaron 2 días después, como lo habían acordado. Lo encontraron en la cama hecho cadáver. No había rastros de violencia ni de excesos. Un ataque al miocardio fue su muerte vacía, inesperada. Morir por nada. Esas noches de insomnio, aguas, ¿no? Sí, en este cuento yo no te estoy diciendo si realmente pasó o no pasó, ¿no? Pero se murió. Lo que estoy diciendo es que se murió. ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar por ese miedo, por así esa angustia, es, o creemos ver a un fantasma, o creemos? Sobre todo en las noches, ¿no? En esa, en este ambiente, ¿no? Claro. Porque también en el cuento es importante crear ese ambiente, ya llevar al lector a donde yo lo quiero llevar, si es una habitación, si lo quiero que se vaya sintiendo así como atemorizado, ¿no? Por ese celular de luz, el viento que golpea la ventana. Claro, claro. Si es un ambiente en donde va a haber un encuentro amoroso, entonces también lo voy creando, ¿no? Ese lugar físico. Y que debe de ser más breve que en una novela, porque en una novela podemos cambiar de un ambiente a otro, ¿no? Claro, por ejemplo. Claro. Muy bien, Rosalí, pues muchas gracias por todo lo que sabes, por todo lo que escribes, por tus palabras, por tu visita. Entre más conocemos, más cuenta nos damos de lo que nos falta, ¿verdad? Sí. Pero ha sido genial tenerte aquí con nosotros en DGES TV. Muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Y bueno, esperamos que no sea la última vez por acá. Esperemos. Porque hace falta conocer tu poesía, ella también es poeta. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Susana Argueta en este programa Taller de Creatividad Literaria. Nos vemos muy pronto, tenemos otra sorpresa poética para el mes de junio con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.